Concretamente, la nena venía con golpes. Fuimos, en la ocasión que estuve yo trabajando en la casa, unos 6 meses, tres veces fuimos al hospital y una vez, dos veces al hospital y una vez a una clínica privada, porque venía con golpes y bueno, una vez vino descompuesta porque decía que le habían dado comida fea. De los golpes fui testigo porque la nena venía golpeada y ella comentaba y decía qué es lo que le pasaba. ¿Qué decía la nena? ¿Que esos golpes justamente provenían de la casa de la madre? Sí, tanto de la madre como de la abuela y de los tíos. ¿Ella decía en algún momento que tenía miedo por ahí también? Sí, no se quiere volver. Generalmente es una lucha para que vuelva a la casa de la madre siempre. Bien, ¿y Rosa, vos como vecina, en algún momento escuchaste, viste algo, algunas reacciones raras? Sí, varias veces. Incluso mi hija, cuando era menor, fue insultada por ella. Y ahora hace un mes la denunció mi hija, tiene 21 años ya, y la denunció porque la agredió en la calle esta señora. ¿Por qué razón? No sé, porque en realidad sé que ella dice que mi hija tuvo una historia con su ex y siempre le dice malas palabras. Y yo la cruzo varias veces en la calle y la nena me quiere saludar y ella la agarra del brazo y le dice que no me salude, que yo soy mala, que no me salude, y la nena siempre me quiere saludar. Incluso estas últimas veces, la nena cuando me ve agacha la cabeza porque sabe que su mamá la reta cuando me saluda. Sí, siempre son amenazas. Ella nos dice que la mamá le rompe el juguete. Varias veces la llevábamos con la abuela con los juguetes y volvía con los juguetes rotos, que la madre se los rompe. Y sí, son amenazas, la intimida. Por ejemplo, la nena dice, no puedo contar nada porque después me retan o después me pegan. Tiene 4 años y ya sabe. Bien, Rosa, recordemos entonces cómo es el caso. La nena sufre abuso sexual y también maltrato físico. Sí, maltrato físico, psicológico. Varios vecinos también las han visto. Por ahí me comentan, vos trabajas ahí o trabajabas ahí, viste cómo la maltratan a la nena. En la calle mismo ella la maltrata. Por ejemplo, no sé, por decirte al verdulero o la señora que vende pollo, por ahí me dicen, uy, cómo maltrata a la nena, porque la tironea al brazo, la agarra los pelos, porque la nena es inquieta y bueno, ella es su forma de tratarla. Y tiene varios problemas, varias denuncias de vecinos también. En ese caso, ¿las denuncias por qué serían? Y porque ella agrede verbalmente, grita, insulta. Ya te digo, mi hija tiene una denuncia contra ella, tiene restricción porque la insultó mucho y bueno, mi hija fue y hizo la denuncia y ella hizo una contradenuncia diciendo que mi hija la quería matar y en realidad mi hija tiene miedo de salir a veces porque dice, en cualquier momento me pega una puñalada, no sé con qué va a salir porque siempre donde me ve me grita de todo.